Valladolid es nuestra casa, es nuestra ciudad, es la ciudad que le dio la vida a mi madre y es un honor que sea enterrada aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los pucelanos, que es una tierra a la que queremos con todo el corazón. De verdad que no me esperaba esto, no me lo esperaba. Estamos realmente emocionados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel, gracias por tu generosidad. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio que quiere ser un sencillo, pero sentido homenaje y un tiempo de recuerdo a la más grande, a nuestra más grande artista de al menos las últimas décadas, Concha Velasco, que nos dejaba el pasado sábado 2 de diciembre. Todos lo hemos sentido, todos hemos buscado, hemos recordado una pequeña anécdota con ella y hoy vamos a intentar recordarlas, vamos a intentar ponerlas sobre la mesa y ya vamos a intentar hacerlo también con ese recuerdo emocionado hacia ella. No estoy sola en este plató, procuro no estarlo, porque siempre es bueno compartir y departir con quien la conoció y con quien además conoce un poco de este mundo y de este sector que ella protagonizó. Me acompaña en este plató Paco Heras, empresario de cine. ¿Sabe algo de cine? Paco, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme en este recuerdo. Después de estos días que han sido muy intensos y muy tristes, sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento, pero bueno, estas noticias siempre, siempre pillan a desmano, Paco. Es verdad, pero ha sucedido algo extraordinario con Concha y es que hemos salido todos a la calle, hemos querido acompañarla y de alguna manera la hemos acompañado todos. Ella en algún momento dijo en alguna entrevista que el día que se muriera quería un funeral parecido a la boda de Lolita y que algunos de sus hijos, si me quieren, váyanse, y lo ha conseguido. Lo ha conseguido ampliamente y a mí particularmente me emociona porque nosotros, los españoles, no somos muy dados a reconocer las cosas y a las personas. Y en Concha ha sucedido justo todo lo contrario. Hemos reconocido, nos hemos solidarizado, la hemos querido y la hemos abrazado física o emocionalmente. Por lo tanto, a mí este funeral, esta llegada a Valladolid, este Panteón de los Ilustres, me parece que es merecedora con creces de todo este trabajo emocionalmente que le hemos dado. Yo creo que estábamos toda España de acuerdo. Me ha recordado un poco esas grandes despedidas que le hemos brindado a las más grandes, ¿no? A Lola Flores, Rocío Jurado. Y yo creo que Concha, aunque estaba muy cerquita, nos parecía tan cercana, pero no ha desmerecido esa despedida que le hemos dedicado, ¿eh? Yo estaba viendo y de pronto es curioso, mujeres haciendo selfies con el ataúd de Concha. Mujeres haciendo selfies en el cementerio del Carmen. O sea, llegaba a tal grado. Hombre, no hay que olvidar que Concha, yo creo que a nivel general de toda España, pero particularmente en Valladolid, no era de la familia, estaba dentro de la familia, estaba dentro de nuestras casas. Era una más. Era una más, y además era una más porque nos ha dado motivos y razones para hacerlo. La hemos tenido en cine, la hemos tenido en teatro, la hemos tenido en galas, la hemos tenido cantando. ¿Quién no ha cantado esa canción millones de veces? ¿Quién no ha ido a una fiesta y ha cantado La chica Yeye? ¿Quién no ha dicho Concha Velasco una vez al día durante años? Es un personaje extraordinariamente importante. Bueno, pues vamos a recordar toda esa figura, pero si te parece, Paco, vamos a repasar, bueno, desde el mismo sábado en que se abrió esa capilla ardiente en el Teatro de la Latina en Madrid, que fueron decenas y decenas y cientos de personas las que pasaron durante todo el día, también ayer en Valladolid, empezando por esa ofrenda en el Teatro Calderón. Vamos a repasar, si te parece, perfecto, todo lo que fue, sobre todo esa jornada de ayer aquí en Valladolid, donde ya le tocaba a todos sus paisanos, a todos sus seguidores aquí en su ciudad, bueno, pues acompañarla en ese último adiós. Vamos a verlo. El teatro fue su casa y desde aquí, desde este lugar que conocía bien, se rendía el primer homenaje en su ciudad. El Calderón, donde se la vio vibrar sobre sus tablas, entregaba esta corona de flores en silencio. Un silencio lleno de emoción, como solo aquí se sabe hacer, se rompía por aplausos y tímidos canturreos. Estoy convencido que hoy en el cielo se está cantando Una chica Yeye.
ha sido el último paseo de Concha Velasco por la ciudad que la vio crecer antes de llegar a la catedral. Una artista superlativa y hoy el mundo de la cultura de España está muy triste, estamos todos muy tristes. Probablemente la actriz más completa que hemos tenido en nuestro país en el siglo XX. Una mujer que con su vida demostró que siendo fuerte, siendo valiente, se puede llegar a lo más alto. Aquí miles de paisanos han querido despedir a su muchachita. Al son de Bach entraba su féretro en la misa oficiada por el arzobispo de Valladolid. Sus hijos, su sobrina y su nieto la esperaban y lo hacían con una voz muy familiar. Acabo de descubrir que es mi tía Nines, nuestra tía Nines, la que acaba de cantar. Son días extraños, son días tristes, pero en el fondo son días muy bonitos y nuestra única pena, la de mi hermano, la de mi sobrino, la de nuestra familia, es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción de cariño que le tenéis. Valladolid ha homenajeado con cariño a su chica Yeye, que si ya antes era universal, ahora lo es más que nunca. Me llamó mucho la atención, Paco, ayer vimos en las calles, bueno, había muchísimas mujeres, es cierto, también había hombres, pero es verdad que había muchísimas mujeres, y cómo lloraba la gente, pero sentidamente, como quien estaba en la despedida de una amiga cercana, y lo sabía, había personas de su barrio, había gente que la había conocido cuando era pequeña, es verdad, tenía una relación muy cercana. Yo creo que ayer fue día en el que todos intentábamos recordar esa anécdota que seguro más de uno tuvo con ella, porque era tan cercana con todos, que a poco que la pudiéramos encontrar por Valladolid, la veíamos. Y esa pena y esa, claro, esa tristeza. ¿Sabes qué pasa? Con Concha, y volvemos otra vez al acercamiento. Ella nunca iba como la diva, nunca iba como la actriz. Ella era el personaje cercano. Te encontrabas con ella en el bar y no ibas. Hola, Conchi, hola, Conchita. Era ese acercamiento que ella te producía y no tenías que guardar formas y sí guardar el respeto. Ella siempre, siempre tenía una sonrisa, una mirada, un abrazo, un beso para cualquier persona que se acercara a ella. Yo creo que era de una generosidad extraordinaria. Yo he comprobado en cada una de las películas de Concha que yo he podido estrenar en los cines, no iban preguntando por la película. Llegaban a la taquilla y me decían, dos para la película de Conchita. O sea, la película era Conchita. La película que fuera ya podía de quien estar fuera, protagonizada por quien fuera. Claro, claro. Dos para Conchita, una para Conchita. Esto era lo que producía esta mujer. Y luego era, a nivel ya profesional, a mí me cautivaba porque era una mujer que te podía hacer un drama en el teatro y coincidir que esa noche tenía una gala y esta mujer dramática se transforma en la mujer más viva, más alegre y más dicharachera. O sea, tenía esa doble personalidad de transformarse que era absolutamente extraordinaria. Concha tocaba absolutamente todos los géneros profesionales, todo. Lo ha hecho absolutamente. Y todos los talentos, porque pocas artistas son tan completas, pero además de una manera, yo creo que natural, porque es que lo llevaba en la sangre. Yo creo que ha sido, es la sensación que yo tengo. Ella cantaba porque no podía hacer otra cosa más que cantar, interpretaba porque no podía hacer otra cosa más que interpretar y lo mismo bailar, presentar. Es decir, llevaba el mundo del espectáculo dentro claro, de sus venas. Claro, fíjate, la capacidad de trabajo de esta mujer tiene 70 y tantas películas. Otras tantas series que no se acaban nunca. Obras de teatro. Más de 200 guiones ha defendido. Era, cada día tenía una función, cada vez hacía una obra de teatro con los más grandes dramaturgos de este país. Luego presentaba galas, presentaba canciones, presentaba todo. Era una mujer que la tenías absolutamente en todos los sitios, pero que no molestaba. Era todo lo contrario. Aparecía Concha y aquello se iluminaba, se transformaba no sé y si te hacía partícipe. ¿Recuerdas algún perfil que sea igual de completo, un perfil de coetáneo, o, bueno, un poco, quizá un poco más posterior, que sea igual de completo que el de ella? Es que yo he hecho el esfuerzo y creo que no lo he encontrado. Yo creo que no, sobre todo a nivel personal. Ella tenía una capacidad personal de traspasar todas las barreras. Ahora que estamos en este momento del feminismo tan potente, esta mujer ha practicado el feminismo, yo creo que desde que tenía 30 años, que es cuando ya dejó a Celia Gámez y empezó
Es una mujer que ha pasado por todas las carreras políticamente hablando. Entonces, ha estado siempre ahí al filo, pero nunca hacia atrás, sino siempre hacia adelante. A mí me parece que ha creado una escuela y referentes ahora mismo. Es difícil tenerlo, porque tenemos otra vallistoletana de lujo, que es Lola Herrera. Pero Lola es otra forma, es otra historia, no es el potencial de Concha Velasco. Concha Velasco era la luminosidad. Ella entraba en un lugar, te miraba y se encendían los focos. Era una mujer generosamente generosa. ¿Y en las generaciones actuales encontraríamos a un perfil que pueda ser sucesora? Yo no me atrevo, ahora mismo no me atrevo a ninguna. No me atrevo por esto que digo, porque es una mujer que ha hecho absolutamente todos los registros. Cantar, pero vamos, ella dice, yo no sé cantar, pero canto. La chica Yeye es una canción que va a quedar en la historia de la música y en la historia de la alegría y del bienestar de una fiesta o de una reunión familiar. Pero inmediatamente te ibas al teatro y no veías la cara de Concha. Ella se transformaba y era el personaje. Juana la Loca, que lo hizo no hace mucho tiempo. Veías a la loca, pero veías a la Juana, veías el desgarro. Luego tenía una voz que a mí particularmente me gustaba mucho. Bueno, es que era muy particular y muy personal. Tenía una voz que llegaba a cualquier rincón, tenía el registro, cosa que los actores jóvenes ahora en teatro no llegan porque la voz no la proyectan. Y sin embargo, Concha tenía esa dicción castellana de vocalizar y ese tono de voz tan agradable que era un placer escucharla. A mí en teatro me gustaba muchísimo. Bueno, pues afortunadamente nos han quedado todas sus películas, todas sus grabaciones, todos sus programas, afortunadamente para nosotros y también para su familia. Si te parece, Paco, que te quedas aquí conmigo, porque vamos a saludar ya en esta noche. Muchísimas gracias, Manuel Velasco, por esta generosidad tan enorme que has tenido con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido a este programa, a este recuerdo en esta 8 Valladolid que tanto la quiere y tanto la querrá. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a todos y bueno, cómo no podía estar. El honor es nuestro, el honor es de nuestra familia, el maravilloso funeral que ayer los vallisoletanos le dedicaron a nuestra madre. Cómo no voy a estar. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, han pasado 2 días, ya casi 3, muy intensos. Llega el momento ahora de reposar, de descansar. ¿Cómo estáis, Manuel? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo te encuentras? Pues es una mezcla curiosa, porque estoy muy nervioso, como muy agitado, así como hablando muy rápido, porque todavía estoy con el shock inicial, como que no me lo puedo creer. Me va a dar el síncope mañana o pasado, cuando ya todo se tranquilice y ya no haya tantas noticias y de repente yo me levante y haga el plan del día y digo, a las 9 me voy a currar, a las 12 paso por la residencia y diga, ay, que a la residencia ya no tengo que ir. Y ahí me voy a hundir. Pero me voy a quedar con el cariño de estas 48 horas que hemos vivido, este mágico día, el sábado en Madrid, La Latina, en el Teatro La Latina, y el domingo, mágico funeral en la Catedral de Valladolid y entierro en el Panteón de los Ilustres con Delibes y con Zorrilla, por ejemplo. Bueno, ya pudiste ver ayer todo el cariño que le veneramos, todo ese amor y bueno, esa tristeza que teníamos. No vais a estar nunca solos, lo sabéis. Y sobre todo, ahora vais a volver aquí a Valladolid, porque ya se ha quedado. Oye, qué decisión más generosa. Yo no sé si estaba ya pensado, si estaba planteado, creo que fue un ofrecimiento del ayuntamiento, pero desde luego Valladolid entero se agradece esa decisión de que de alguna manera nos la hayáis dejado aquí para siempre y aquí os esperamos siempre para visitarla cuando queráis. Es que es nuestra segunda. Es nuestra segunda casa, Valladolid, y además ayer la hablaba con mis tías. De camino a Madrid, ya tenemos excusas, y teníamos ya bastantes, ya tenemos excusas para ir a Valladolid a comer bien cada 2 o 3 semanas, poner flores a la Chiti, que es como la llama la familia, ponerle flores a la Chiti, comer en la criolla de nuestro amigo Paco y en la Plaza Mayor y volver para Madrid. O sea que este es un plan que ya tenemos maravilloso y esto ha sido pues generosidad del alcalde y del presidente de la Junta de Castilla y León, pero es una cosa que ya los anteriores alcaldes de Valladolid, sabes que mi madre ha tenido muy buena relación con todos los alcaldes pasados, Óscar Puente, León de la Riva, su Bolaños querido, y ya
Estos alcaldes maravillosos que ha tenido la ciudad, siempre le decían a mi madre, Chiti, deberías considerar ser enterrada aquí en el Panteón de los Ilustres del Cementerio del Carmen. Y mi madre me iba diciendo, oye, esto que me dicen los alcaldes me está pareciendo súper bonito y es lo que a tu abuela le hubiera hecho ilusión. Y lo fuimos ahí teniendo en la recámara hasta que, iba a decir ayer, no sé en qué día vivo, el sábado por la mañana me llama el alcalde y hace realidad este ofrecimiento y dije, pues lo ponemos en marcha ahora mismo, alcalde, y mañana vamos para allá. O sea que fue muy rápido y yo creo que ha sido una decisión muy, muy, muy acertada y agradezco a la ciudad que se hayan volcado de esta manera porque los españoles querían mucho a mi madre, pero siempre dicen que los vallesoletanos como que sois muy serios y muy fríos. Madre mía, de serios y fríos nada. Yo ayer me comía la gente a besos por la calle. Qué tierra más bonita y más cálida es Valladolid. Bueno, ya, de hecho, Concha era vallesoletana y ya ves, de fría y de seria, nada. Y además es que, en ese Teatro Calderón tan bonito, donde se le descubrió esa placa tan preciosa en marzo del 18, cuando estrenamos una comedia muy loca y muy divertida llamada El Funeral con Antonio Resines, ¿no? Es un teatro en el que mi madre ha hecho Hello Dolly, ha hecho sus grandes representaciones, siempre en el Calderón. Yo me gradué en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, pero los cortos de fin de carrera hacían en la ECAM que coincidieran con Seminci para que se proyectaran en la Semana de Cine de Valladolid, siempre en el Calderón. O sea, que es una ciudad con la que estamos absolutamente vinculados. Pues aquí te esperamos para que vengas, por supuesto, cuando quieras. Me acompaña Paco Heras, un empresario sí. Del mundo del cine, por cierto, sí. Que conocí a tu madre. Paco, si quieres. Manuel, un fuerte abrazo para empezar. Yo a Concha creo que no la vamos a perder nunca. Concha no. Está tan dentro de nosotros que, bueno, tardará una temporada en venir a Valladolid, pero estarás siempre en Valladolid. Yo te voy a pedir, que te pediré a tu madre, que sigas escribiendo y que en breve podamos ver tu último montaje, por supuesto, en el Teatro Calderón de Valladolid. Que bueno, es donde nada me haría más ilusión. Ahí es donde os vi la última vez, en tu sí. Segunda función. Y, la habitación y bueno, de María. Pues darte un abrazo enorme. Mi madre anunció la despedida de las tablas, te voy a decir exactamente porque era el día después de mi cumpleaños. El 5 de septiembre del 21, en el Calderón, una semana antes a mi madre le habían diagnosticado la terrible enfermedad que se le ha llevado. Y entonces coincidió que estábamos en Valladolid y entonces me dijo mi madre, mira, me lo llevas pidiendo muchos años, tú y tu hermano, que pare un poquito el ritmo. Esta noche, así de sopetón, aquí en mi tierra, voy a decir que esta es la última función. Y fue un vídeo que se hizo viral porque claro, es una leyenda que anuncia la retirada. Entonces, todo ha empezado y ha terminado en Valladolid y ha empezado y ha terminado bien, como ella se merece, en su tierra. Pues ojalá podamos ver ese estreno, esa vuelta tuya. Manuel, te veremos el día 10 de febrero aquí en Valladolid. Me encantaría. Sabes lo que va a pasar aquí, ¿no? El 10 de febrero, ¿no? Va a pasar una cosa muy bonita, que es la entrega de los Goya. Mira, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, es mi tercer padre. O sea, yo he tenido dos padres, que es Paco Massó, Fernando Arribas, y el tercero es Fernando Méndez Leite, y que es un presidente de la Academia de Cine, fue presidente de la ECAM. Bueno, yo le quiero a este señor porque es un ser humano excepcional, él y su mujer, Fiorella. Y el otro día que estuvieron en la Latina me dijeron, oye, el 10 de febrero no te pongas nada en la agenda, que tenemos una... Ahora llega el rumor de que hacemos algo en Valladolid, ¿no? Digo, sí, ciertos premios importantes de cine. Y además los presenta Ana Belén y los Javis. Ana Belén es la mejor amiga de mi madre de toda la vida. Entonces es algo muy importante y vamos, yo eso no me lo pierdo, aunque sea de figurante quinto por la izquierda, voy a estar yo ahí. Así es. Estamos seguros de que vas a tener un papel muy importante y por supuesto Concha Velasco también va a tener ese recuerdo maravilloso que se merece. Bueno, es que si se lo merece en una gala de los Goya, por supuesto, pero es que si además se celebran en Valladolid no puede ser de otra manera, así que por lo menos te emplazo, Manuel Velasco, a ese 10 de febrero aquí en esa gala de entrega de los premios Goya. Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Te mando todo el abrazo de todo la 8 Valladolid y de toda Valladolid que desde aquí te están mandando toda esa fuerza y todo ese ánimo. Porque un abrazo enorme a Pucela. Qué bonitas estaban las calles. Vi en una joyería muy bonita, habían puesto una foto de mi madre en un montón de bares y de restaurantes. Qué orgullo me da. Yo soy madrileño y me encanta mi ciudad y mi comunidad, pero, jolín, qué envidia ser vallesoletano. Qué majos sois, cuánto la queríais.
Pues aquí te esperamos cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, qué bonito sería, ¿no? Ese restreno. Sí, hombre, los Goyas este año próximo van a ser dedicados. Uf. Estamos en Valladolid, estamos en Concha. ¿Quién va a cantar La chica Yeye? Que seguro que se va a cantar en el escenario. Será un misterio. Bueno, pues seguro que hay una Marta Sánchez que la canta muy bien o cualquier otro por ahí. Hablaba del presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, íntimo amigo de Concha Velasco, y él hará lo que tiene que hacer, que es hacer el gran homenaje a Concha en los Goyas el próximo año en Valladolid. Pero fíjate, es maravilloso y no sucede habitualmente. Concha en vida ha tenido todos los reconocimientos. Tiene un teatro con su nombre, tiene una calle, tiene sí. una placa. Seminci le dimos la espiga de honor. O sea, yo creo que tiene, es una tiene dos espigas. Creo que ¿sí? es de las pocas actrices, creo que es la única, que tiene dos espigas. Tiene dos. Todos. Y estaban estudiando esa posibilidad de bueno, plantear. Pues un eso premio estaría muy bien. Estaría muy bien. Tenemos premio Pilar Miró a la primera película. Podríamos tener un premio, si el director lo considera, un premio Concha Velasco a lo que sea, mejor guión, mejor canción, mejor a lo que sea. Y está muy bien. A mí esto me gusta mucho porque Francia, que lo hace muy bien, lo reconoce y lo magnifica, nosotros tenemos ahora mismo el elemento perfecto para hacer uso de él. Bueno, ayer estuvimos con todos los vecinos que acompañaron a Concha en ese recorrido por el Teatro Calderón, por todas las calles, y pudimos hablar con algunos de ellos. Vamos a ver si podemos rescatar ese momento en el que cada persona nos muestra su recuerdo de ella, que, bueno, coinciden muchísimas cosas, pero es verdad que era ese momento, ¿no?, de rescatar las anécdotas, como decíamos. Entonces, vamos a ver si podemos rescatar ese momento en el que muchas de esas personas, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, además, también con grandes sonrisas de alegría, bueno, pues nos contaban cómo van a recordar a Concha Velasco. Mira. Una mujer inigualable, moderna para su tiempo, muy atrevida, muy valiente. No deja de ser una vallisoletana que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios. Lola Herrera y ella son dos personas, vamos, pero maravillosas, dignas de admiración. A la gran Concha, que siempre ha hecho bandera de su tierra, y aquí tenemos que estar nosotros ahora con ella. La simpatía y sobre todo una mujer que valía para todo, teatro, arte, o sea, una de las más completas que hemos tenido, sobre todo orgullo de ser de Valladolid. La vimos la última vez viendo Hello Dolly en Calderón. Cuando acabó su actuación, bajó al patio de butacas, dio una vuelta por todo alrededor del patio de butacas y la gente aplaudiendo en pie. Querido y amadísimo. Fue una demostración de cariño entre Concha Velasco y su público, y entre los vallisoletanos y Concha Velasco. Concha Velasco pues era pues una persona muy querida aquí en Valladolid. Se lo merece todo porque ha llevado a Valladolid a gala por todo el mundo y era muy simpática, muy agradable con todo el mundo. La daba igual derechas que izquierdas, era fenomenal. Bueno, vamos a salir de aquí cantándola, lo sabes, ¿no? Todos los días. Además, es una canción muy... Tiene su cosita y es muy alegre. Cantar... ¿Cómo no vas a cantar La chica Yeye? Tiene otras muchas, ¿eh? Tiene muchas, lo que pasa es que ella... Eso tan se queda, pegadiza como esta, vamos. Eso se queda ahí para siempre. Era la... Fíjate que en teatro ella tuvo la suerte de que Antonio Gala, uno de los grandes dramaturgos, uno de los grandes intelectuales de este país, le escribiera unas cuantas obras de teatro. Y en cine le pasó prácticamente lo mismo. Yo tuve la suerte de asistir un par de veces al rodaje de la serie Teresa de Jesús, porque uno de los guionistas era catedrático en Salamanca y entonces hubo esa proximidad. Y, como te decía antes, ver a Concha actuar, su cara no es Concha Velasco, su cara
se transforma. Hombre, en Teresa, y la desfiguró su rostro para parecerse. Bueno, a mí me parece un papelón. Para mí es su papelón. Yo creo que es su uno, papel, de los papeles, papel. Uno de los papeles para importantes mí. Que ella ha tenido es esto. La verdad que sí. Pero luego yo la vi en teatro, yo me bajo en la próxima, que lo hacía con Adolfo Marsillac, y era un auténtico deleite. Era una mujer que te transmitía, o sea, tú estabas en la butaca y no estabas quieto, te estabas moviendo porque estabas interactuando con ella. Que había lágrimas, llorabas, que había risas, reías, que bailaba, bailabas. Era una mujer que te provocaba quietud, o sea, te dejaba ahí y entrabas en movimiento. Bueno, Paco, pues se nos va acabando el tiempo y podríamos seguir horas y horas y horas hablando de Concha Velasco, pero nos vamos a despedir solamente aquí. Este ha querido ser nuestro recuerdo, ha querido ser nuestro homenaje y ella lo sabe su familia, que será Concha Velasco para siempre eterna. Muchísimas gracias, Paco, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y un bonito homenaje a Concha. Y a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche. Adiós.